de otros países con el cual llevan. Tú mereces respeto. Ellos están hablando. Cuando ellos terminen, consigue. Merecemos respeto. Quien tiene que atenderlo es el presidente de la comisión que lo está atendiendo, caballero. Oiga, que no le he quitado la mira a él. Eso ahí se está coordinando. Respete usted, porque yo lo estoy atendiendo muy bien. Sí, pero no solamente es usted, también sus compañeros que están estudiando. Están coordinando recibir mañana. Ok, perfecto. Se está coordinando trabajar mañana. Continúo, que se me va a acabar el tiempo y creo que 5 minutos no es... Ya, está bien, está ya. No aceptamos esta propuesta y si tendrá que costar sangre, sudor y lágrima, lo haremos por cada joven que representa a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, señores, ya sí es verdad que la situación en la República Dominicana se acaba de salir de control. Ay, mi madre, noticia de último minuto, señores. Ya sí fue verdad que se le acabó el relajo al presidente Luis Abinader. Tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando. Si está parado, es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con las declaraciones que te traigo en el día de hoy. Señores, ya el pueblo está cansado de los abusos que está cometiendo el gobierno de Luis Abinader. Y vengan a escuchar lo que acaba de suceder ahora mismo. Pero antes de entrar en materia con estas informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, que comparta esta información, deja tu me gusta para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Así que sin más, comencemos con las informaciones. Por suerte todos van a hablar. Vamos a permitir al señor que exprese su punto de vista, ¿de acuerdo? Buenas noches, Casi. Nuestra organización política, Patria Libre, la primera de nueva derecha en el país, no solamente convoca a protesta en contra de la reforma, convoca los carcerolazos exitosos del pasado domingo, lunes, etcétera, sino también que venimos a promover y a proponer la solución. Aquí, hoy, voy a presentar un resumen, obviamente, de nuestra contrapropuesta de la reforma fiscal. Y esa contrapropuesta no es cualquier contrapropuesta que tienen ustedes ahí, sino es una que tiene mucha calidad en proyecciones, en fundamento económico, y en otras cuestiones. Y de hecho, ha sido apoyado internacionalmente por el hoy actual presidente de Argentina, Javier Milei, cuando ni siquiera era político, y por muchos políticos e intelectuales de derecha en el mundo, como Agustín Laje, como Axel Kaiser, como Vox Santiago Abascal y como otros líderes del Partido Republicano. Dicho eso, vamos primero a entender la situación y la realidad fiscal del país. Si nos llevamos por la narrativa del gobierno y del ministro Jochi Vicente, nos llevamos la impresión de que simplemente tenemos una tasa de impuestos a la renta que es la media de la región. Sin embargo, no nos dicen que la gran diferencia es que la República Dominicana tiene muchas diferentes tipos de tasas, muy elevadas, por cierto, que incluso llega a más de 2.500 tributos. Por ende, es absurdo decir que simplemente estamos cerca de la media, que por ende está bien incrementar un poco los impuestos. Un clase media, un ciudadano de clase media, sin importar su estructura, los bienes que tiene, los activos que tiene, siempre va a terminar pagando más de la mitad de todos sus ingresos, a pesar de que la tasa sobre de impuestos sobre la renta es 25%. Lo importante es cuánto te quita el Estado al final. Y el Estado dominicano, cuando uno calcula todos los tributos al final, incluyendo ITEVIS y todo lo que te come el ahorro, es más de la mitad. El ciudadano dominicano, no importa la estructura, siempre va a trabajar más de 6 meses del año completo para el Estado. Es decir, el dominicano es un esclavo fiscal, lamentablemente. Y no es coincidencia el tamaño del Estado que tenemos. Tenemos un Estado que desde el año 2000 se ha multiplicado por 10 veces. Tenemos un Estado que su deuda pública se ha multiplicado por más de
15 veces. Y esta clase política, tanto los tres últimos partidos, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, los tres, han creado una sociedad de saqueadores en la cual solamente 1.800.000 trabajadores formales pagan la dependencia estatal de 5.2 millones de dominicanos que son dependientes del Estado y tienen algún tipo de subsidio. Y después viene la clase política y dice que este país es neoliberal, de derecha, capitalista, cuando más izquierdista no puede ser, que es nuestro problema. Y por todo esto, la solución no es atracar más y empeorar el infierno fiscal de la República Dominicana, sino que se sacrifique ustedes. La clase política es la que tiene que sacrificarse. Y por eso nosotros proponemos una reducción de impuestos y una reducción del gasto público, de su gasto público. Para ser específico, un 15.2% en la reducción del gasto público, que y equivale a 221 mil millones de pesos. Y eso incluye, y lo voy a leer para que no me quede nada, eso incluye eliminar financiamientos a la ONG, 8.500 millones de pesos, eliminar las subvenciones a las empresas privadas, 14 mil millones de pesos, eliminar el financiamiento a perspectiva de género, que es ideología de género, que le estamos gastando esa estupidez, así mismo lo digo, le estamos gastando esa estupidez, 7.800 millones de pesos. Eliminar el barrilito, publicidad estatal. Eliminar la promoción exagerada del cambio climático, 1.000 millones de pesos. Y, muy importante, se han creado más de 100.000 puestos de trabajo estatales a costa de los impuestos, que no tienen sentido de existencia, con lo cual proponemos revertir todo eso desde el año 2021 hacia acá, que son 156 mil millones de pesos. Eliminar el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio ideológico. Eliminar el Ministerio de la Juventud. Y todo ese gasto nos va a permitir hacer ¿qué? Una reducción de impuestos sin déficit fiscal. Reduciendo el déficit fiscal más de 10 veces y el cuarto año con superávit. Es decir, que reduciendo ese 15% y los tres siguientes años congelando el gasto público nos permite hacer lo siguiente con los impuestos. Nos permite el primer año bajar y reducir el impuesto sobre la renta de empresas de 27% a 15%. El segundo año baja, eliminar los dividendos de 10% a cero. Eliminar el ganancia capital. Deme 30 segundos para terminar. Ganancia capital. El tercer año, eliminar el IPI, que nos atraca la propiedad privada y cree que el Estado es un alquiler y que no tenemos propiedad privada. Eliminar el impuesto sobre activos en el cuarto año. Transferencias, cheques, activos, entre otros. Nos permite darle un descanso al pueblo dominicano para generar la prosperidad, un mar de inversión que levante al dominicano de la pobreza y que el dominicano pueda cumplir sus sueños, ser el protagonista de su destino y hacer República Dominicana grande. Y por último, para terminar, nosotros tenemos una protesta este sábado frente a este Congreso, este sábado a las 4 de la tarde, todo dominicano tiene el deber moral de ir. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a llamar a Nicole y Valerio de Acivenas. Nicole Valerio, a ella viene. Ah, qué bueno. Bueno, buenas noches. Ya yo creo que puedo decir buenas noches. Mi nombre es Nicole Valerio Isa, directora ejecutiva de la Asociación de Industria de Bebidas No Alcohólicas, Acivenas. Quisiera agradecerle el espacio que nos han dado, así también su compromiso de poder, junto, yo creo que todo lo que estamos aquí hemos demostrado nuestro compromiso con el bienestar de la República Dominicana. Por tanto, reitero mi agradecimiento de brindarnos este espacio para fines de externar nuestras preocupaciones. Nosotros estamos aquí no solamente en representación del sector de bebida no alcohólica, sino también en representación de los 80.000 colmados que existen en el país, donde se distribuyen el 90% de nuestros productos, productos como agua, refresco, jugos, bebida hidratante para deportista, maltas, entre otros. 80.000 colmados que emplean en promedio 4 personas. Por tanto, también estamos aquí representando la voz de 320.000 personas empleada de estos colmados y sus familias dominicanas. Asimismo, estamos aquí en representación de nuestros consumidores, especialmente aquellos que son los más pobres, los que consumen mayormente nuestros productos.
Este proyecto de reforma fiscal está aplicando dos medidas que impacta directamente a todos nosotros que somos consumidores. Se establece un impuesto específico y discriminatorio a las bebidas con azúcar añadida. Asimismo, elimina la exención de ITEVIS que tiene el agua embotellada. Es decir, estas medidas aumentan los precios de productos que integran la canasta básica de todos los dominicanos. Es preciso recordar que los alimentos y bebidas es el gasto más representativo que tienen las familias dominicanas y de nuestros productos en específico, la bebida no alcohólica, quienes mayormente los consumen es el consumidor más pobre. Al aplicarse un impuesto discriminatorio a las bebidas con azúcar añadida, representaría un incremento de precio entre un 25 y un 50% de estos productos. Dicho lo anterior, la población con menor poder adquisitivo, es decir, la población más pobre, pagaría este impuesto. Basta con reflexionar con la experiencia de México. A 12 años de aprobarse el impuesto selectivo discriminatorio a las bebidas con azúcar añadida, el 63% de la población más pobre fue quien pagó ese impuesto. Asimismo, queremos destacar la experiencia de Colombia, que el 49% de ese impuesto también lo pagó el más pobre. Dada la coyuntura actual de República Dominicana, estamos seguros que esas experiencias podrían replicarse tal cual fue en México y tal cual fue en Colombia. Por otro lado, honorables legisladores, nuestros productos representan uno de los rubros más representativos de las ventas de los colmados. Como dije, el 90% de nuestros productos se distribuyen a través de los 80.000 colmados que existen en el país. Estas medidas aumentarían la presión tributaria de los colmados, reduciendo su capacidad de mantenerse competitivos en un entorno ya de por sí desafiante. Esto pone en riesgo su sostenibilidad y, en consecuencia, el sustento de miles de familias dominicanas. Asimismo, estas medidas conllevarían al traslado del consumo a bebidas que no cumplen con los debidos permisos sanitarios. Es preciso señalar que el 80% de las envasadoras de agua embotellada no cuentan con los debidos permisos adecuados de salud pública, por lo cual aplicar un impuesto al agua embotellada, como el ITEVIS, o un impuesto selectivo a las bebidas con azúcar, conllevaría a que las familias dominicanas de bajos ingresos tengan que recurrir a productos que no tienen registro sanitario y son inseguros, lo que generaría un riesgo para la salud pública. Respetuosamente, honorables legisladores, les exhortamos a ustedes, como representantes de la familia dominicana en cada una de sus demarcaciones, en cada una de sus provincias, reconsiderar estas medidas que impactan de manera directa al consumidor más pobre y en aquellos colmaderos en cada una de sus provincias. Esas personas confían en usted, honorables congresistas, y su sustento podría verse gravemente afectado por el impacto de los impuestos propuestos. Hacemos un llamado a todos los que están aquí y a todos ustedes a no aprobar estas medidas que impactan directamente el bolsillo de los dominicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mercedes Cordero Zorrilla. Muy buenas tardes, señores legisladores. Muy buenas tardes, señores legisladores. Estoy aquí hoy en rechazo de el proyecto de ley de modernización fiscal. ¿Por qué? Porque esta modernización fiscal solamente lo que ha traído es un descontento en la población. El rechazo del pueblo dominicano a una posible reforma fiscal puede estar motivado por una combinación de factores que reflejan
preocupación económica y política. Muchos dominicanos enfrentan dificultades económicas debido a la inflación, el desempleo, el aumento del costo de vida. Una reforma fiscal que aumente impuestos podría percibirse como una carga adicional, especialmente para la clase media y baja, ya que enfrenta grandes desafíos financieros. Existe una desconfianza generalizada en cuanto al manejo eficiente y transparente de los fondos públicos en República Dominicana. Muchos ciudadanos temen que los impuestos adicionales recaudados por la reforma no se destinen a mejores servicios esenciales como la educación, la salud y la infraestructura, sino que termine en malos manejos o corrupción. La propuesta de la reforma fiscal, que incluye el aumento en el impuesto al consumo como el ITEVIS, suele ser rechazado porque afecta de manera directa al poder adquisitivo de los consumidores, especialmente en los sectores más vulnerables. Los dominicanos no están de acuerdo con esta reforma fiscal. ¿Por qué? En lugar de concentrarse en una mayor fiscalización a grandes empresas o sectores de altos ingresos, termina impactando de manera más fuerte a los trabajadores pequeños empresarios. La falta de progresividad en el sistema tributario genera malestar porque no todos los sectores de la sociedad pagan impuestos de manera justa. En ocasiones anteriores, el gobierno ha promovido mejoras en los servicios públicos o en la calidad de vida a cambio de reformas fiscales, pero muchos dominicanos sienten que esta promesa no se ha cumplido y que alimente rechazo nuevamente a la propuesta que exijan sacrificios fiscales. La economía dominicana, al igual que muchos otros países, aún se está recuperando de los efectos de la pandemia COVID-19. En este sentido, una reforma fiscal que aumente impuestos en un momento de vulnerabilidad económicamente es vista como importuna y perjudicial para la población. Muchos sectores de la sociedad, como los sindicatos, gremios empresariales y organizaciones civiles, han criticado la falta de participación en las discusiones sobre la reforma. Eso joven, mira, terminó su tiempo, vaya organizando. Disculpe, yo estoy aquí desde las 9 de la mañana y mira la hora que es, y por institución son 5 minutos que me toca. No, a la persona física se dijo la regla de juego. 3 minutos y 5 las instituciones. Entonces, en ese caso, te estoy dando los 3 minutos, cumpliendo con lo que se estableció desde la publicación. Termina el turno y simple y llanamente agota la mayor cantidad posible de eso que bien, tú estás diciendo. Gracias. Esta propuesta genera un sentimiento de exclusión, provocando una mayor resistencia a la propuesta. Estas razones reflejan el descontento generalizado para la población. Bien. El aumento de impuestos indirectos como el ITEVI, uno de los aspectos más discutidos en el aumento del consumo como el ITEVI, es desproporcionado para los sectores menores. En conclusión, es crucial que ustedes, señores diputados, consideren y se evalúen el impacto en la vida diaria de los ciudadanos más desfavorecidos, a quienes suelen ser más afectados política y fiscalmente injusta. Muchas gracias. Gracias a usted. Ahora le toca a Nicole y Valerio Cruz Rojas. Y luego le toca a Mafalda Rodríguez. Buenas tardes. Vengo en representación del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones y empresario de la República Dominicana, CONASEL. Y soy presidente de CONASEL, y para ser breve, como muchos han hablado de lo que ha sido la problemática de la reforma fiscal, dejo en manos de mi compañero Antonio Cruz Roja, quien va a hablar sobre la reforma fiscal. Muchísimas gracias, señor Carlos Marcial Félix, presidente de CONASEL.
En nuestra exposición, primero quiero felicitarlo a ustedes y queremos dejar claro como institución, CONACER, una institución que está en las 32 provincias del país, con 32 redes sociales, o mejor dicho, grupos de redes sociales, uno por cada provincia, que están donde están nuestros socios. Primero quiero felicitarlo por esta vista pública y dejar claro, no nos oponemos a la reforma fiscal. Sabemos que el país necesita mejorar lo que son sus ingresos fiscales, pero toda actividad que se realiza tiene fondo y forma. En el caso nuestro, estamos de acuerdo en el fondo, pero no estamos de acuerdo en la forma. ¿Por qué no estamos de acuerdo en la forma? En la forma. Es importante que ustedes tomen en cuenta la participación de muchos que nos han antecedido y han hablado con números claros. Uno de los que estuvo incluso hablando con nosotros aquí dijo que no lo vean del punto de vista como legisladores, que lo hagan como si fueran padres de familia, porque toda actividad tiene una parte teórica y una parte práctica. En este sentido, hablar de hacer una reforma fiscal en la condición como se está planteando o como ha sido planteada es una manera de decir que no se está pensando en ese pueblo que eligió el presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque decirse que se va a agravar los productos de consumo masivo ahora en un 93%, porque 7 solamente están siendo liberados, es una manera de decir que no se está pensando en el pueblo. No obstante, esta reforma que se está planteando grava en más de un 81% los productos de consumo y sobre todo a la clase menos poderosa, a la clase que menos posibilidades tiene. Por otro lado, es importante que ustedes tomen en cuenta que al momento de plantearse esta reforma fiscal, los consumidores finales pagan el 68% de los impuestos que recibe el Estado. Eso es hablando de que en este momento solamente tenemos grabado el 48% de los productos de consumo y ahora lo vamos a llevar al 93% de los productos de consumo. ¿A cuánto subirá ese índice de porciento de pago de impuestos al Estado a los consumidores finales? Porque los consumidores finales solo consumen impuestos, no tienen a quién transferirle el impuesto. En ese sentido, decir que vamos a grabar los productos de consumo masivo, las bebidas no alcohólicas y el agua, es una manera de decir que va directamente a los consumidores finales. Pero hay otra cosa que ustedes deben tomar en cuenta, y es que el 98.7% de las empresas son micro y pequeñas, y son la tarjeta de crédito de esos consumidores finales. Eso va a duplicar el costo de los productos, porque esas MIPYMES, no ser formales, van a tener que ir obligatoriamente a coger préstamos informales. Eso va a encarecer los costos de los productos de consumo y va a disminuir el poder adquisitivo de los consumidores finales. En ese sentido, también nosotros planteamos y hemos planteado en la propuesta que hemos sometido que si se graban los productos de consumo masivo, como se piensa, en un 93%, que ya tenemos un 48% grabado y le vamos a poner más impuestos, si el gobierno no contempla dentro de la reforma fiscal integral un aumento salarial general para los empleados públicos y privados, las MIPYMES van a tener que cargar con todo ese costo. Una muestra sencilla es hacer una comparación de lo que es el quintil de la canasta básica familiar, que es de 27.250 pesos frente a los salarios mínimos. Pero ¿cuántos empleados tenemos los ayuntamientos que están en el sector público que no ganan más de 12.000 pesos? Toda esa diferencia está siendo cubierta por el sector de las micro y pequeñas empresas que son las MIPYMES. Finalmente,
Nosotros propusimos que dentro del proceso se tome en cuenta lo que es un monotributo para que las micro y pequeñas se formalicen como dice la ley y tengan más conciencia. ¿Me da un segundo? En ese sentido también nosotros queremos que ustedes tomen en cuenta lo que es el impuesto, o sea, la facilidad de exoneración que están dando de los 200 pesos a los curies. Los curies no son culpables porque ellos no tienen que ver con eso. Ahora, muchas gracias. Las extranjeras que son las que están enviando los productos libres de impuestos son las que van en contra totalmente del tejido empresarial de la República Dominicana, en el sentido de que al no pagar impuestos es una gran competencia desleal. Por eso muchas tiendas y muchos negocios van a quebrar justamente por esa situación. Muchas